Llegamos al lunes 25 de agosto de 2014, la última entrega informativa del semanario Notigirón en este octavo mes. La bienvenida a todas las personas que semanalmente sintonizan Girón TV para informarse del acontecer local. El saludo fraterno también a nuestro equipo técnico. Este semanario es categoría A, apto para todo público y contiene material tipo I, informativo, O, de opinión y P, publicitario. Les invitamos a participar con sus denuncias o informes a través de la línea telefónica al 2275-573 o mensajes de texto al 0984-886690. También puede contactarse por nuestras redes sociales en Twitter y Facebook de Achiras. Para esta noche tendremos como entrevistado al licenciado Fausto Ávila, concejal del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, con quien vamos a dialogar sobre su labor cumplida durante estos tres primeros meses de gestión como concejal de esta urbe. Con CESACEL, las programaciones en vivo de Girón y Chabelo TV llegan a todo el mundo gracias a un efectivo servicio de Internet banda ancha, ahora con tecnología renovada y antenas repetidoras más cerca de Girón que garantizan mejor cobertura. Disfrute usted también del mejor servicio de Internet en la región. Para mayor información, acercarse a las oficinas de Girón TV y Chabelo TV. Y todo está ya listo para la segunda edición del Campo Traviesa Bomberos Girón 2014 a desarrollarse el 4 de octubre. Serán 8 kilómetros de recorrido por la misma ruta del año pasado. Las inscripciones se abrieron se abrirán oficialmente en los próximos días, con un cupo límite de 500 participantes, quienes recibirán una camiseta conmemorativa. Inscribirse a tiempo, la categoría es abierta. Y por el solo hecho de cruzar la meta, usted puede hacerse acreedor mediante sorteo a una motocicleta de agencia, cortesía de Larán Almacenes. También puede llevarse, ganarse tres bicicletas semiprofesionales, cortesía de Cooperativa de Ahorro y Crédito, Señor de Girón, también al Sindicato de Choferes Profesionales del Cantón Girón y a la arquitecta Soledad Álvarez. Además, puede ganarse usted $1,000 en premios en efectivo, cortesía de CESACEL, proveedora de Internet en Girón y Santa Isabel. El costo de inscripción será de $5. Paralelo a este evento, se han invitado a la municipalidad a participar con el Festival Gastronómico y el concurso del helado de palo. Además, habrá exhibición de canes amaestrados de la Policía Nacional y la presencia artística de la centenaria banda de músicos del Cantón Girón. No se puede perder este grandioso evento deportivo, artístico y cultural a desarrollarse el próximo 4 de octubre. Así es que a prepararse para este gran evento deportivo. Mientras tanto, existen otras actividades deportivas como la de Liga Cantonal de Girón y el Club Ciclismo Girón, quienes invitan al ciclo paseo este sábado 30 de agosto. El punto de encuentro es en el complejo de Pambadel a partir de las 9 de la mañana. Atención a este comunicado, se dará una recompensa a la persona que entregue un celular extraviado en Laboratorio Clínico Girón. Dejar hasta el miércoles en Girón TV se ruega, caso contrario se procederá a quemar la memoria, con lo cual el teléfono queda completamente inhabilitado y no servirá. Así es que la persona que encontró este teléfono, por favor, dejarlo en las oficinas de Girón TV, en donde se entregará una recompensa por ello. Jennifer Patiño Mendoza, la tarde del martes 19 de agosto, asumió la dignidad de Reina de Girón en un programa especial convocado por representantes del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón. La sucesión se dio por cuanto Erika Quesada, electa reina el 15 de febrero de 2014 mediante oficio, renunció a su cargo por cambio de estado civil el 25 de junio de 2014 ante el alcalde de Girón, José Miguel Ushka. Les tenemos detalles del acto de coronación. Agradecerles de parte del Gran Municipal de Girón por su notable presencia que engalana este evento tan necesario y tan valioso para la comunidad de Girón. Dando cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento para la elección de la Reina de Girón,
en la disposición transitoria, que en la parte pertinente textualmente dice: en caso de la ausencia definitiva de la señorita Reina de Girón o de existir inhabilidad para ejercer los aspectos inherentes a las responsabilidades de la Reina de Girón, esta será subrogada por la candidata ubicada en el segundo lugar. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón tiene el honor de realizar el acto solemne de proclamación y coronación de Jennifer I, quien posee cualidades morales, intelectuales, culturales, físicas, espirituales, que acreditan a Girón tener una digna representante de la mujer gironense. Estamos convencidos de que Jenny asumirá con responsabilidad las actividades concernientes a la alta investidura cultural y social del reinado de Girón durante el periodo 2014-2015. Pregunto, ¿qué esconde en la sombra de su merced? Pues tras de ti hay algo más de belleza, más que dulzura, algo que en realidad no se puede describir. Como la nueva reina, deseo expresarles mi cariñoso saludo y aprovechar esta oportunidad para agradecer a mi familia, quienes siempre me han dado todo su apoyo. Mi objetivo es cumplir a cabalidad mi gestión desde tan alta dignidad. Estaré trabajando para afrontar los grandes problemas colectivos que afronta nuestra fecunda tierra. Pido al infinito Creador, ilumine mi mente y vigorice mi cuerpo, para que en este corto periodo que queda pueda cumplir con esta tarea difícil. También pido a todas las autoridades aquí presentes, sepan brindarme todo su apoyo, tanto moral y económicamente, para que así pueda cumplir y realizar obras por el cantón. Como todos sabemos, la unión hace la fuerza. Esa mujer, esa niña, esa madre, esa abuela, representada en usted, Jessica. Tenga la plena seguridad que esta institución va a acompañarle en todos sus anhelos y sueños, en la medida de lo posible, con acción social, que tiene los pequeños recursos para asistir en lo más sensible, en lo más lindo, que es acoger a aquel caído, acoger a aquel que requiere de su corazón, de sus manos. Tenga la plena seguridad que tendrá todo el respaldo, la consideración. Ahora, como Jennifer Pineda, vas a ser miembro de la Acción Social Municipal, un directorio que seguramente con su belleza, su dulzura y sobre todo su capacidad, va a ser muy saludable su presencia en este directorio. Por esa nueva etapa de vida que tiene Jennifer Primera y por esa presencia en el directorio de Acción Social como nueva autoridad distintiva de nuestro cantón, les invito a todos a hacer este brindis. Salud. Atención, se comunica a toda la comunidad de discapacidades o de discapacidad que requiera los servicios de escolarización para niños, niñas y adultos que necesiten educación especial, estimulación temprana, terapia de lenguaje, terapia física, que las matrículas se encuentran abiertas desde el martes 19 al viernes 29 de agosto a partir de las 8 a las 16 horas. Atentamente, Lorena Solano, directora de la Unidad Educativa Especial Girón. Para la administración del Coliseo de Girón, el municipio requiere el monto de $28,000 anuales, se ha dado a conocer. En sesión del jueves 21 de agosto se detallaron las inversiones requeridas dentro de este presupuesto que contempla equipos y personal. Veamos. La municipalidad es dueña del bien como tal, el terreno, la edificación. El Ministerio de Deporte hizo la implementación o mejoramiento terminado como se ve, con algunas fallas que ya están expuestas a través de un oficio exigiendo la pronta rectificación de sus temas. Pero ahora lo tiene la municipalidad a través de la Comisión de Cultura y Deporte. Frente a ello, ante esta responsabilidad también dentro de la planificación y desarrollo,
se hace una propuesta que la ponemos en consideración para analizarla. Al cual adjunto se crea la necesidad de contar con un administrador del Coliseo, Esteban Lucero, para que realice las actividades que de generar programas deportivos, culturales que motiven la unión de los ciudadanos, así como que tengan los colegios y escuelas para que desarrollen campeonatos a niveles cantonal y provincial, de adquisición y custodia de implementos deportivos, mejor ayuntamiento de espacios publicitarios a empresas, cuidado de las instalaciones y equipos, cronograma de actividades deportivas para los seleccionados que representen al Quirón, se realizará así también la implementación de la oficina para que desarrolle sus actividades deportivas en la bodega y se le asigne también una persona para limpieza, tanto del interior del coliseo como del exterior. Se adjunta un presupuesto estimado de los costos y gastos para la correcta operación del coliseo. Sueldo del administrador, un valor de 700 mensuales. Sueldo conseje y limpieza, $400 mensuales. Implementación deportivos, $4,000 semestral. Implementos de aseo, $50 mensuales. Publicidad, $200 mensuales. Computadora, $600. Impresora, $150. Escritorio, $200. Sillas, $200. Sistema de audio, $3,000. Útiles de oficina, $20 mensuales. Caja rotativa, $20 mensuales. Total, da un costo de $28,830. Si existe el apoyo para limpieza de servicios públicos, el GAN se podría ahorrar los $4,800 al año. Y al no contar con una partida para esto, en este año pues tendríamos que priorizar en este caso, como es la contratación de un conserje inicialmente, para poder dar el mantenimiento, y la administración se podría hacer desde la municipalidad. Pero sí tenemos que ir trabajando en un reglamento. También se había hablado de que de alguna manera pues tenemos que crear, y pues luego los compañeros dirán, un talonario o algo para poder controlar el cobro de los que ingresen al Coliseo. Sí estoy de acuerdo que se contrate un administrador por lo pronto y busquemos los recursos para mantener a lo mínimo por este año. Como ya se nos viene el próximo año, programar un presupuesto, ahí podemos analizar y programar lo que necesitemos para administrar este centro deportivo. Se estipula un horario en el cual el conserje esté allí para, en este caso, quienes deseen usar el coliseo. Yo pensaba, tal vez un mes en el que la gente vaya, entre, conozca, esté, se enamore de su institución, de su centro, ¿no? Porque quiera que no estés en un centro, si una vez antes saber y todos, aunque hay un defecto de construcción, pero es el mejor que tenemos, ¿no? Agradecemos la presencia del señor concejal Fausto Ávila, con quien vamos a dialogar sobre su labor cumplida durante estos tres primeros meses en calidad de concejal de este cantón. Fausto, bienvenido. Coméntenos cómo ha vivido su persona esta experiencia en calidad de concejal de este centro cantonal. Gracias, Eloy, por la oportunidad. El saludo para toda la población de nuestro cantón. En realidad ha sido tres meses en los que debemos reconocerlo, no hemos avanzado mucho, sobre todo en la parte que nos compete como concejales. Y digo, no hemos avanzado mucho más aún de acuerdo a la comisión, la cual estoy al frente, que es la Comisión de Legislación. No hemos avanzado mucho en realidad porque hay una premura de algunas ordenanzas que solamente hemos revisado, pero no hemos tomado decisiones ya definitivas en algunas
de las que debemos ya irlas en este caso modificando o creando o ordenanzas. Por allí nos hemos topado, creo que nos tocó bailar con la más fea, entonces eso nos ha frenado un poco. Hablamos del tema de los de la ordenanza de fraccionamientos, una ordenanza que en la administración anterior fue derogada y por consenso de todos los concejales, los compañeros, hemos decidido irlo creando letra a letra, porque normalmente las ordenanzas, quien se encarga de dar un borrador es el asesor jurídico, normalmente, no sé si sea en todos los casos, pero tenemos entendido que es así. De todas maneras, esta había un borrador, pero nosotros la hemos analizado de principio a fin y estamos siendo muy minuciosos, con la intención de ser muy sensibles con la ciudadanía, de ser muy cuidadosos con los parámetros que estamos estipulando en esta ordenanza, la cual prácticamente tenemos ya el primer borrador, que será analizada este jueves en sesión de consejo. Ha sido productivo, ¿no?, esos 3 meses, pero un poquito medio estancados en este tema de la legislación estrictamente. Ahora, con relación a esta ordenanza que usted manifiesta, que sobre los fraccionamientos, y como lo ha calificado usted, bailar con la más fea, ¿por qué? ¿Por qué este calificativo? Sí, digo, y ese calificativo, ¿no?, me faltó decir entre comillas, por el antecedente, por el hecho de que hubo un sector de la población que con presencia en sesión de consejo, tengo entendido, hizo derogar la ordenanza. No estuvieron de acuerdo con los parámetros que se estipularon en aquella ordenanza, el tema de dejar porcentajes de cuando hay lotizaciones, cuando hay fraccionamientos, cuando hay urbanizaciones, dejar porcentajes para áreas verdes y comunales. No estuvieron de acuerdo con los parámetros que estaban estipulando la vez anterior, el Consejo de la Administración anterior, y derogaron. Entonces, no es normal, ¿no?, que la ciudadanía termine por derogar una ordenanza. Yo creo que sería normal que la ciudadanía, de su punto de vista, entren en diálogos, entren en talleres, en conversaciones, y al final existe un acuerdo. Entonces, digo que es la más fea porque no hubo eso, fue tajante, no se aprueba y punto. Entonces, por eso le he dado ese calificativo, pero yo creo que esta vez vamos a salir, estamos siendo bastante minuciosos en primera parte y sobre todo sensibles con la realidad de la ciudadanía y tratando de exigirnos hasta donde podemos con el tema de la ley, porque hay una ley que también a nosotros nos exige cumplir estos parámetros. A eso iba exactamente. ¿Por qué el tratamiento de esta ordenanza? En el artículo 424 y en el artículo 471 del COTAD, del Código de Organización Territorial, pues está estipulado que cuando haya división de lotes, cuando haya fraccionamientos, cuando haya también en este caso urbanizaciones, debe existir, se debe dejar un porcentaje para áreas verdes y comunales. Antes estaba mal llamado, decían participación municipal. En realidad es para participación de los beneficiarios, de la lotización, del fraccionamiento, de la urbanización. Está estipulado eso y nosotros lo que tenemos que plasmarlo es en una ordenanza con algunos otros parámetros. Ahora, con relación a la ley como lo exige, esto, ¿existen máximos y mínimos que deberían ser contemplados? Y si no recuerdo mal, la anterior administración, el cuerpo edilicio, colocó lo mínimo en este sentido. Ahora, ¿cómo están manejándose y si es que podríamos un avance de este borrador que usted manifiesta ya lo tiene? Sí, la parte más delicada, estimado Eloy, es el tema justamente de los porcentajes, ¿no?, de áreas verdes y comunales. En el artículo 4 le voy a dar, en el artículo 3 le voy a dar lectura cómo está estipulado. Le decimos: en la división del suelo exclusivamente para el caso de fraccionamientos con fines urbanizables, lotizaciones y urbanizaciones, el GAD municipal de Girón aprueba que por una sola vez se entregará el 15% calculado del área útil del terreno en calidad de áreas verdes y comunales. Es una copia casi textual de lo que está estipulado en el COTAD. El COTAD establece que del 15 al 25%. No hay esa. Normalmente en urbanizaciones se ha sabido estipular
En ocasiones anteriores se ha dejado ese tipo de porcentajes. El alcalde nos contaba hace unos días que se fue a una reunión en Pambarel y encontró que hay terrenos para áreas verdes, para parques, para áreas comunales como canchas, etcétera, en San Juan de Pambarel, y así hay otros espacios en los que no es que el municipio compró, sino quedaron a partir de ese tipo de urbanizaciones. Un poquito se alarmó mucho la gente, pero esta vez esperamos hacerles entender de la manera más sensible. Entonces, nosotros esta vez lo que estamos estipulando es el mínimo porcentaje que nos estipula el COTAD. Ellos nos dan el parámetro del 15 al 25, nosotros le estamos dejando el mínimo, el 15% para cualquier tipo de división, sea urbanización o sea fraccionamiento. Ahora, ¿qué es lo que se dio paso en la sesión de la semana hace 15 días con respecto a la aprobación del informe y fue la primera vez que el cuerpo edilicio actual hubo división en cuanto a votación y también en la cual el alcalde tuvo que hacer uso de su voto dirimente para poder avanzar con esta aprobación del informe? Por ahora, hoy tenemos esta ordenanza, el primer borrador de 35 artículos. Estábamos manejando, nos haya tomado ya unas 10, 11 reuniones, en realidad, quién sabe, para muchos es muchas reuniones, pero estamos siendo muy, muy, muy sensibles, a veces discusiones muy largas, extensas, para llegar a acuerdos. En vista de que esta ordenanza nos ha tomado este tiempo, en vista de que no había una normativa vigente, el alcalde y luego por decisión de consejo se suspendieron todo tipo de fraccionamientos, todo tipo de división de suelos, ¿no?, de superficies. Sin embargo, el alcalde luego nos supo pedir de que demos paso a algunos fraccionamientos. Y la decisión de consejo fue de que sí, efectivamente demos pasos a los que están en la zona urbana, porque ahí hubo una equivocación. Nunca se debieron suspender estas divisiones en la zona urbana, porque para eso hay una normativa distinta. Sin embargo, se suspendió. Entonces, luego se decidió en consejo de que se den paso a estas normativas y en el campo de expansión urbana y rural, las que no se contrapongan al COTAD. Eso aceptamos en un principio en consejo. Sin embargo, al momento ya de analizar cada uno de estos fraccionamientos solicitados ante la alcaldía, nos percatamos de que en realidad solo pueden ser aprobados los de la parte urbana. No así los de la parte de expansión urbana y rural, porque entre acertar con lo que dice el COTAD y acertar en las normativas, en los artículos que nosotros estamos estableciendo en esta ordenanza que se está creando, es un hilo muy, muy fino por el que caminamos, y en cualquiera de ellos nos podemos equivocar. Tanto así que en la última sesión yo les ponía el ejemplo que nosotros estamos estipulando un ancho de calle. En la ordenanza estamos estipulando un ancho de calle. Sin embargo, en los fraccionamientos que fueron analizados y que fueron dados el visto bueno en aquel momento, pues existía otro ancho de calle, que era un ancho menor. Entonces, en esos días justo tuvimos la reunión de la ordenanza en el cual estipulábamos los anchos de vías de calles y antes ya habíamos aprobado estos fraccionamientos. Entonces, personalmente me percaté en decir, a ver, hoy estipulamos tal ancho para las calles. Me fui a revisar los proyectos y eran distintos. Entonces, por eso es que personalmente levanté a moción en aquella sesión de que no se aprueben esos fraccionamientos. Hubo compañeros que apoyaron esta moción, hubo compañeros que no apoyaron esa moción. Y personalmente, ahora claro, fue aprobado ese informe en la sesión y tengo entendido que van a seguir los trámites ya legales pertinentes. Como no estábamos de acuerdo, nosotros seremos cuidadosos en que realmente este tipo de proyectos de fraccionamiento que han sido presentados y prácticamente ya aprobados, pues cumplan en realidad con lo que está estipulado en la ley nacional a través del COTAD y en la normativa que nosotros estipulemos próximamente. Bueno, esto es la ordenanza que mayor dificultad ha causado y que más tiempo ha tomado a los concejales, y que ¿cuándo se presentará la primera discusión? Esta semana vamos a revisar un borrador el día jueves. Está ya pedido al alcalde para que entre a sesión de consejo un primer borrador.
Hoy conversaba con el arquitecto Astudillo, que él nos da bastante en las partes de las normas técnicas, tiene algunas pequeñas observaciones. Luego, de no ser posible entre semanas, sería el próximo jueves el que entraría ya a primer debate. Luego del primer debate, recuerde que de acuerdo a la Ley de Participación Ciudadana, pues debemos socializar esta ordenanza y lo estaremos haciendo. Yo creo que unos 15 días estaremos ya socializando esta ordenanza para en el mayor de los casos 3 semanas a máximo un mes ya aprobarlo en segundo debate y de esa manera dar paso a una buena cantidad de carpetas que contienen pues proyectos de fraccionamientos en nuestro cantón. Ya, en otro ámbito, Fausto, ¿cómo, en qué otras ordenanzas o en el área legislativa han avanzado como consejo? El primer trabajo que nos tocó cumplir fue hacer una reforma a la ordenanza de la determinación, administración y control de la recaudación de impuestos, de las patentes municipales. Había un error en el literal D del artículo 16. Ese fue nuestro primer trabajo que lo modificamos, en el cual estaba mal estipulado sobre todo las entidades que manejan capitales bastante, bastante altos, pues se veían perjudicados porque el pago de la patente pues le salía con costos como $15,000, como $20,000, entonces se presentó el reclamo. Personalmente acudí en este caso a Contraloría Interna y nos decía que habíamos actuado bien, ¿no? Porque en este caso el afectado, la empresa afectada, podía, como una normativa estaba aplicada de forma equivocada, pues ellos podían pagar de acuerdo a lo que dice el COTAD, que también está establecido en el COTAD. Entonces hicimos lo primero que hicimos es modificar ese artículo 16 de esta ordenanza del cobro de los patentes municipales. Eso también nos tomó un poquito de tiempo por el cambio de asesor jurídico, cuando ya prácticamente estaba por ser entrar a debate, pues hubo el cambio del síndico, de procurador síndico de la municipalidad, y eso pues nos tomó unas 3 semanas. A la mitad de julio habíamos aprobado eso. Desde la mitad de julio estamos trabajando esta ordenanza de los fraccionamientos, y aparte otras ordenanzas que solamente hemos revisado, les estamos siendo bastante sinceros, la de fraccionamientos estamos por acabar, y ahora entraremos a establecer la ordenanza para aprobar lo que es la ordenanza que regulará la unidad de tránsito en Girón. Mañana tenemos una sesión extraordinaria en la que vamos a analizar ya un borrador de ordenanza, porque en los próximos días pues Girón pasa a tener la unidad de tránsito cantonal. La competencia. La competencia no es total del tránsito, pero es en gran parte el tema de dar los estacionamientos, si es que se tarifa o no se tarifa el parqueamiento, algunos también lo que corresponde a parámetros, ¿no? de uso en sí de las paradas, vía pública. La vía pública, la semaforización, la señalética, son algunos parámetros que vamos a como municipio a tener competencia, pero no todo en el tema de sanciones a las leyes de tránsito, no. Es exclusivamente, no sé si le puedo dar lectura, la semaforización, la seguridad vial, la circulación peatonal y seguridad peatonal, determinar la infraestructura adecuada para la presentación de los servicios de transporte, organizar y distribuir estratégicamente los sistemas inteligentes del gerenciamiento, crear y optimizar progresivamente la red de semaforización, y algunos así, algunos bueno, temas. Y eso también está dispuesto en la ley, ¿no? Que sí. Máximo hasta el 2015, si no estoy mal, deben pasar estas competencias a las municipalidades. Sí, eso de acuerdo al COTAD, pero asumen completamente los roles de tránsito los municipios que superen los 50,000 habitantes. Girón, como no tiene esa población, va a tener solamente una unidad de tránsito. Algunos de los parámetros más importantes que va a tener competencia el municipio es permisos de operación, habilitaciones operacionales, cambios de socios, cambios de unidad, cambios de socio y unidad,
calificación vehicular o constatación física, registro vehicular del servicio público, certificaciones, informes técnicos, informes legales, son algunos de los parámetros que va a asumir ya el municipio con esta ordenanza, que tenemos ya un borrador que nos hizo llegar la propia Agencia Nacional de Tránsito. Esto en unas dos o tres revisiones, pues también tendremos ya una ordenanza completa aprobada. ¿Esto va a implicar mayor personal, gasto de recursos? ¿Esta transferencia de competencias viene acompañada de recursos? Sí, hay una en este caso, pues, una partida para esto que nos da la propia Agencia Nacional de Tránsito. Es algo así como $25,000 anuales. Lo que hemos conversado con el ingeniero Patricio Abad, el que está más adentrado en este tema, además es el que ha asistido a estos talleres de la Agencia Nacional de Tránsito. No se necesita más que unos dos o tres personas más para cumplir con estas nuevas competencias que va a asumir el municipio de Girón. Aparte, va a haber algunos ingresos, como los cambios de socios tienen su tasa, cambios de unidad, cambios de socio de unidad, calificación vehicular, son tasas pequeñas, pero también el municipio de Girón va a acceder a ciertos ingresos por asumir estas competencias. Es decir, mínimo se tiene asegurado $25,000 y lo que se pueda acceder a través de estos otros pagos, que de acuerdo al informe de planificación alcanzan para cubrir los gastos que demandaría esta unidad de tránsito. Bueno, ya iremos avanzando en el transcurso de las próximas emisiones sobre las actividades con respecto a ello. Fausto, algo antes de concluir con relación a la Comisión Económica Local, veíamos en la sesión que también se estaba avanzando y algo que se manifestaba las proyecciones en cuanto al rescate, o mejor dicho, a la siembra de quinoa, que aquí se lo quiere hacer el cambio. Sí, estamos a través de algunos ministerios, como el MAGAP, sobre todo en la parte de agricultura y ganadería. Hay otros ministerios también, como el IEPS, en el tema de las organizaciones de la producción artesanal. Se está trabajando bastante a través, sobre todo, del vicealcalde, en las proyecciones, o más bien en los proyectos que estos ministerios van a aplicar en nuestro cantón. Dentro del MAGAP, pues hay algunos parámetros o algunos, en este caso, algunos sectores en los que se va a trabajar, como es la mejora de pastos en el aspecto de ganadería y algunos cultivos, además de trabajar con las organizaciones agrícolas que existen, hay en Santa Marianita, hay en El Pongo, en Leocapac específicamente, hay en La Asunción, hay en San Gerardo, asociaciones jurídicas, ¿no?, que trabajan dentro de la producción. Y entre esas opciones que nos dan es el cultivo de la quinoa, que de acuerdo al MAGAP sí será en Girón, pero de acuerdo a lo que tenemos en la realidad, no personalmente no tengo conocimiento de que en algún lugar se siembre. Uno de los compañeros nos decían que sí, por La Asunción hay alguna persona que siembra, pero muy poco. Entonces vamos a pedir el cambio por la chira. Eso se está haciendo ya para ver si el MAGAP nos permite ese cambio, porque si bien la chira tampoco se está cultivando en grandes extensiones, pero al ser la planta emblema del cantón, en todo el mundo nos conocen como achiras, pues hay que reactivar el cultivo de la chira. Y los compañeros... ¿Y se da algún paso para ello? Lo primero es buscar este apoyo que nos daría el MAGAP. En caso de que no haya, pues habría que ver la factibilidad de únicamente con los recursos propios del municipio, a ver qué se puede realizar. Lo que estamos esperando es a ver si el MAGAP acepta este cambio. Fausto, ¿algo más que comunicar antes de concluir con este diálogo? En el trabajo de fiscalización también hemos hecho algunas cosas. Hemos asistido a más de 5 charlas de parte del Consejo Provincial por el Parque Ecoproductivo. El señor alcalde ha tenido a bien de invitarnos para estar profundizados sobre este parque que se pretende implantar en una de las comunidades de nuestro cantón. Aparte, también pues hemos visitado Huascachaca por el tema, la planta esta de reciclaje, por el asunto que en los próximos días también volveremos a tratar, la tasa por la recolección de basura. Hay una comisión formada estrictamente entre los directores administrativos
claro, entre los directores financieros de cada uno de los municipios que están manejando una tasa, posiblemente en los próximos días nos hagan conocer ya las comisiones de legislación de cada uno de los municipios para empezar a analizarle. De igual manera, el fin de semana también estuvimos, el viernes nos fuimos a Navón, en donde el señor alcalde tuvo bien de invitarnos, estuvimos allá presenciando en este caso, pues el modelo de, no es hospital, es el grado centro de salud. Centro de salud C2. Pero hay una pequeña explicación. Personalmente soy de las personas que hablamos con la sinceridad y no lo hacemos ni por política, porque es más, si fuera por política, fuéramos detractores. El asunto es, me parece que hubo un mal manejo de información. En algún momento se dijo que el hospital de Girón se iba a ir. Efectivamente, ya no se va a llamar hospital. A nivel de este sistema de salud que maneja el ministerio, los hospitales solo están en los centros, en las capitales provinciales. Pero el subcentro de salud C2, que es el grado que le corresponde a Girón, en Navón se está terminando de construir, y solamente para no extendernos mucho, si en Girón tenemos un centro de salud con, no sé si hasta incluida la garita del guardia, si es que hay, si tenemos unas 100 habitaciones, este centro de salud C2, el de Navón, tiene como 150 habitaciones y más de 100 personas laborando a la interna de esto, donde realmente es un servicio, me parece, que muy bueno, únicamente que es de acuerdo a las nuevas estipulaciones. Ya no se llaman hospitales, sino se llaman centro de salud. Así le informo que, de acuerdo a lo que yo tengo entendido, San Isabel se quedaría con el subcentro de salud B1, San Gerardo tiene el subcentro de salud A1 y a Girón le correspondería el subcentro de salud C2, que es el último grado antes de ser hospital, pero insisto, los hospitales solamente van a funcionar a nivel de las cabeceras provinciales. Bueno, con todo será de seguir conociendo sobre este tema, y más adelante vamos a presentarles una nota que hicimos en el hospital con personas quienes daban sus opiniones sobre este tema. Fausto, agradecerle por la asistencia a este diálogo y esperamos que no sea la última, por supuesto. Gracias, Eloy, por esa oportunidad de contarles algo de lo que parte, ¿no?, de lo que estamos haciendo ahora en esta oportunidad de concejales como parte de las autoridades de nuestro cantón, y será un gusto volver a estar aquí. Agradecemos la presencia del señor concejal Fausto Ávila Campoverde. Luego de instantes vamos a continuar con más informaciones. Mientras tanto, un espacio publicitario. Como socio y propietario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, su dinero siempre está seguro en su cuenta de ahorros, sin costo de mantenimiento, con las mejores tasas de interés, ganando mayor rentabilidad a plazo fijo y permitiendo depósitos y retiros en cualquier ventanilla de nuestras agencias. Créditos. Obtenga créditos de consumo para cubrir sus necesidades a las tasas y plazos más convenientes. Microcréditos para mejorar su negocio. Créditos del migrante que permitirán cristalizar todos sus proyectos. Construya, repare o remodele su casa con nuestros créditos de vivienda. Crédito emergente, el cual le ayuda a solventar sus necesidades menores de forma inmediata. Servicios adicionales. Realizar transferencias internacionales de dinero mediante RIA, un servicio seguro, confiable y eficiente. Transferir dinero a otra persona del Sistema Financiero Nacional, acreditación de sueldos directamente en su cuenta de ahorros y realizar pagos de tarjetas de crédito. Pagos al personal de su empresa a través del servicio Pago de Nómina. Acceder a nuestra ventanilla compartida en la ciudad de Cuenca, donde puede realizar sus depósitos, retiros o pagos de créditos. Realizar depósitos en nuestras cuentas de bancos locales para que transfieran a su cuenta en la Cooperativa Señor de Girón. Pago del bono de desarrollo humano a nuestros socios y clientes. Pago de giros a nuestros socios y clientes a través de Delgado Travel.
Seguro de desgravamen, con seguros del Pichincha y tramitado por Mosmaco Compañía Limitada. Beneficio que cubre la deuda pendiente que el titular de la cuenta mantenga con la cooperativa, al igual que gastos de sepelio, liberando de responsabilidad a sus familiares y garantes. Acceder a las instalaciones del salón de eventos a un precio económico en el Cantón Girón. Canastilla y regalos para las socias y sus bebés recién nacidos y mucho más. Somos una cooperativa de ahorro y crédito comprometida con el desarrollo de sus socios mediante la prestación de servicios financieros oportunos y de calidad. Nuestras agencias en Girón, Cuenca, San Fernando, Paute, La Asunción y San Gerardo cuentan con personal y directivos comprometidos, amables y capaces de enfrentar con honestidad los retos actuales, incidiendo con responsabilidad en la construcción de un mejor futuro. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. Nuestro mayor compromiso, el desarrollo de nuestros socios. Pon atención a las medidas de prevención. Ante un sismo, si no puede evacuar el lugar, ubíquese en posición fetal al lado de una estructura firme que resista el impacto de los objetos que caen. Forme un ángulo que le permitirá sobrevivir. Si se encuentra caminando por las calles, aléjese de todo lo que pueda caer sobre usted y hacerle daño. Si va manejando, aléjese de puentes o vías elevadas que ante un sismo se tornan peligrosos. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Colonia Vacacional Conocimiento, Amistad y Diversión Girón 2014. Durante la semana comprendida del 18 al 22 de agosto de 2014, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, el Consejo Cantonal de Protección Integral de la Niñez y Adolescencia de Girón, COPINAC, y Acción Social Municipal realizaron la Colonia Vacacional Conocimiento, Amistad y Diversión en el Coliseo de Deportes de Esteban Lucero, a la que asistieron aproximadamente 130 niños de edades de 6 a 13 años. Los asistentes realizaron varias actividades como son trabajos manuales en papel y fómix, caritas pintadas, bailoterapia, taller de seguridad ciudadana, presentación de varias disciplinas deportivas a cargo de la Federación Deportiva de la SUAY, visitas al ECU 911 y zoológico Amaru en la ciudad de Cuenca y a varias instituciones públicas de Girón. Estas actividades se desarrollaron con el apoyo de varias instituciones y personas de buen corazón que se unieron a esta propuesta para brindar momentos de sana diversión y estrechar los lazos de amistad y solidaridad en los niños. Es por ello que hacemos público, dice la notificación, nuestra gratitud a las instituciones, Cuerpo de Bomberos Girón, Policía Nacional, ECU 911, Federación Deportiva de la SUAY, al Grupo de la Pastoral Girón, dirigido por el padre Patricio Pesantes, Jennifer Primera, Reina de Girón, a los señores Rodrigo Garzón, jefe político del Cantón, José Miguel Ávila Guzmán, instructor de bailoterapia, Mario Alvear, voluntario con el
voluntario en el control de los niños durante el recorrido que se realizó en Girón. Se dio a conocer de parte de la presidenta de Acción Social Municipal, Isabel Peralta. Y con apoyo unánime, el Consejo de Girón en pleno resolvió aprobar una reforma presupuestaria para traspasar recursos económicos y contratar los servicios de un profesional para dar atención a personas adultas mayores en el nuevo edificio junto al Hospital de Girón. Los detalles a continuación. En este sentido, han pasado ya los años y la institución municipal lo inició construyendo con la señora Marta Jiménez, concluye ya la instalación con el señor alcalde Jorge Duque, y a nosotros nos toca la alegría, digamos así, de abrirlo al servicio, ¿no? Pero aquí el Ministerio de Salud, todavía con el doctor Julio Jaramillo, que es el director distrital, nos ha refrescado que todo el periodo anterior en ningún momento se ha dialogado sobre este tema y el servicio y función que va a tener este bien que se ha construido. Aquí hay una documentación suficiente sobre el comodato y el trabajo que se hizo sobre eso, que es un bien que está destinado para apoyar a los adultos mayores. Adultos mayores, incluso el resto del terreno está destinado sino para construir un espacio para los niños. El Ministerio de Salud, en fecha el 8 de febrero del año 2008, dio en Conodato justamente un área de terreno deslumbrando de una mayor extensión de 1.500 metros cuadrados para la construcción del Centro Integral de Atención Social para Niños y Personas de la Tercera Edad, el cual está concluido. Existe ya una entrada provisional de la obra, que por lo tanto es necesario ya ocupar ese inmueble para que de esa manera dé el fin, porque el comodato es claro que si no se da el fin para lo que fue entregado, realmente pasaría nuevamente en manos del Ministerio de Salud. Para darle viabilidad a esto, necesitamos que el municipio, como resolución, plantee, ¿cierto?, una persona que conozca el tema de los adultos mayores, que vaya ejerciendo esta función de vinculación, de programación, de todo esto, que la sociedad, y además porque el bien ya está, esta persona asimismo irá programando, haciendo actividades, encuentros de salud, todo lo que es la temática de los adultos mayores, vinculando con las instituciones, vinculando con, en especial con el Ministerio de Bienestar Social. Ya para la parte de funcionalidad de este centro, ¿cómo se ha pensado en el equipamiento, ¿no? Porque hemos estado allá, como usted también, nos hemos ido con los compañeros, y realmente son solamente paredes, puertas, ventanas, pero ¿y cómo se ha pensado en el tema del equipamiento? Creo que esta persona que entre a trabajar, porque este es, tiene que estar con mucha calidez, va a tener la obligación y la sensibilidad. Luego hay un presupuesto también que se está puesto ahí. No, se tendría que hacer reformas por traspasos de créditos. Igual ya lo hice, entonces estaba cogiendo de la partida para la... se podría traspasar de la partida que es la construcción de la cuarta etapa de la escuela de los niños con capacidades especiales, hasta obviamente, ahí yo tengo un rubro de $37.500, entonces se está traspasando para la implementación, para trabajar ya con los adultos mayores, del monto de $20.000. Cabe igual recalcar y seguir mencionando que había la partida de sueldos en lo que era para los concejales, que siempre se consideró 7. Ahorita son 5 personas, entonces podríamos ahí cubrir lo que es el sueldo para un técnico, podríamos llamarlo así, o una persona que nos ayude, digamos, dando la parte y el asesoramiento, guiándoles a nuestros adultos mayores. El Estado, el mismo COTAN, nos establece que debemos manejarnos un 10% del presupuesto del Estado para la parte social. Y pues mi único pedido sería, ¿no?, de que esa persona que llegue a manejar, a administrar el inmueble para el adulto mayor, pues aparte de los días laborables, tenga esa actividad con los adultos mayores que vayan, sería bueno que empiece también el tema, ayude en el tema de la gestión. Sí. Esperar hasta el 4 de octubre para hacer la recepción final. Mientras tanto, en este tiempo ya podemos irlo equipando, viendo las necesidades que se
que va a suceder cuando es para irlo ya preparando. Soy yo y todos estamos en un sentir común de que se dé viabilidad a este proceso, ¿no? Yo también felicitaría más bien este asunto. Como presidenta de la Comisión de Turismo y Sociales, pues para mí es una alegría muy, muy grande. ¿Qué te sientes de este profesional que viene? Tiene que ser alguien que entienda el trabajo o la experiencia con el adulto mayor. ¿Usted tiene alguien en mente, sin dar nombres? No. ¿Para que más bien la ciudadanía, alguien que se sienta en capacidad de escuela? Podemos hablar de aquí a alguien, la sociedad. Entonces, en segundo tema, se contrataría a esta persona. Y con esta persona, como ya lo manifiesta Carmen, habría un recurso inicial. Atención, el horario de atención en las oficinas de Girón TV, vamos a reiterar que es de lunes a viernes de 9 a 12 horas y de 14 a 18 horas. Los sábados se atienden en las oficinas de Girón TV de 9 a 1 de la tarde, 9 de la mañana a 1 de la tarde. Atención a las personas que propietarias de negocios, principalmente de lugares comerciales. Asesoría tributaria, contable, todo lo relacionado con el sistema de rentas internas como claves del SRI, declaraciones, RUC, RICE, renta, anexos transaccionales, compras, ventas, reimpresión de comprobantes, certificados tributarios, entre otros, se ofrece o usted puede solicitar información en la dirección diagonal a la escuela 27 de febrero en la calle Luciano Vallejo y Andrés Córdoba con la ingeniera Jimena Ávila Mora. También se ofrece gran variedad de productos y servicios para todas sus necesidades. Unidad Educativa Fiscomisional a distancia de la SUAI Monseñor Leonidas Proaño, Extensión Girón, Acuerdo Ministerial 1544, educando y guiando para el progreso desde 1999. Invita a todas las personas que desean superarse. Les invitamos a formar parte de nuestra unidad educativa, donde lograrán su crecimiento y desarrollo personal en el aspecto científico, tecnológico y humanístico, teniendo como base fundamental la educación en la práctica de valores. Ofrecemos educación desde octavo de básica, tercero de bachillerato, especialización ciencias sociales. Contamos con laboratorio de computación, laboratorio de química. Inscripciones abiertas a partir del 19 de agosto de 2014, horario de atención de miércoles a domingo de 8 a 16 horas, lugar oficina ubicada en la segunda planta de la Casa Pastoral de Girón. Y también varias personas nos han comunicado su preocupación por cuanto en el colegio Rafael Chico Peña Herrera no se están receptando matrículas para estudiantes que desean ingresar al primer año, al primer curso. Esto por disposición del ministerio, según se ha informado. Para ello, el día de mañana, ese día que contaremos, martes 26 de agosto, a partir de las 11 horas, se desarrollará una reunión en el colegio para tratar este tema. Según la persona que informó este particular, se tiene previsto la presencia del director zonal de educación en este lugar, donde explicará esta situación que ha causado o que causa preocupación en algunos padres de familia que desean que sus estudiantes, que sus jóvenes y señoritas ingresen al primer curso en ese centro educativo. Al menos 5 incendios forestales se registraron en Girón y sus alrededores la semana anterior. El primero sucedió en la madrugada del 21 de agosto en el sector de Pambadel, en la avenida Cuenca. La llamada oportuna de un ciudadano hizo que los bomberos acudan y sofoquen las llamas a tiempo. La persona que reportó manifestó que él, minutos antes, pudo retirar del lugar a una res que estaba en peligro en el sitio. El mismo día, 21 de agosto, en la mañana se registraron 2 siniestros más en el sector de Lentag y también en Zapata. El 22 de agosto, también en las inmediaciones del Colegio Alejandro Andrade Cordero, se registró un conato de incendio forestal. Lo propio ocurrió el sábado 23 de agosto en el sector de Chorro Chico. El llamado a los bomberos es a mantener precaución y sobre todo a observar que las nuevas leyes del COIP con las sanciones son drásticas a quienes provoquen incendios forestales.
Y el defensor del pueblo en la zona 6, doctor Jorge Valdivieso, recorrió esta urbe el jueves 21 de agosto junto a la comisaria nacional Marcela Bermeo, con el objetivo de inspeccionar locales de venta de útiles y uniformes escolares para que cumplan con las normativas vigentes. La autoridad hizo un llamado a los ciudadanos a dar a conocer anomalías que pudieran vulnerar los derechos colectivos. Mire, la Defensoría del Pueblo es una institución que por mandato constitucional tenemos competencia para actuar en todo lo que tiene que ver con vulneración de los derechos. Y cuando hablamos de derechos, me refiero a los derechos fundamentales como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la educación, para actuar en temas que también tienen que ver con servicios públicos o temas de consumidores, como lo había señalado, que es el caso de nuestra visita el día de hoy. Y podemos también intervenir a través de garantías jurisdiccionales. El objetivo mío de mi visita es poder informar a la ciudadanía respecto del trabajo que está desarrollando la Defensoría del Pueblo, específicamente en una campaña que busca generar un consumo responsable. Y es una campaña que está vinculada con el tema del inicio de clases y tiene que ver específicamente con el tema de útiles escolares. En esta campaña la Defensoría del Pueblo está buscando garantizar que se respeten los derechos de los consumidores y también que los proveedores conozcan de sus obligaciones. Esta campaña la hemos venido realizando ya en la ciudad de Cuenca, pero hemos buscado extenderla y llegar a los diferentes cantones de nuestra provincia. El día de hoy comenzamos con el Cantón Girón. Vamos a visitar algunos establecimientos donde se ofertan útiles escolares y vamos a dar algunas indicaciones sobre los bienes que se están ofertando, porque esta información, como lo he señalado, es importante que también lo conozcan los proveedores, al ser una obligación que ellos tienen, por así establecerlo la Ley Orgánica de Defensa al Consumidor. En este recorrido que vamos a realizar el día de hoy me acompaña la señorita comisaria del Cantón Girón, y el objetivo que tiene, como lo he señalado, es verificar que se respeten los derechos de los consumidores, y ir incluso un poco más allá de esto. Cuando me refiero a los derechos de los consumidores, verificar de que estos establecimientos que ofertan útiles escolares estén brindando una información clara y precisa de los bienes que se ofertan, que la información que se dé comprenda todo lo que tiene que ver a precios y que estos precios sean tan claros que se exhiba el precio final. Y cuando me refiero a precio final es de que estén etiquetados, que en el precio final se haga constar el IVA, ¿no?, que es información importante y que deben saber los consumidores, verificar cómo están trabajando, si se está facturando. También es importante que verificar el tipo de productos que se está comercializando, en el sentido de que muchos productos que tienen que ver con útiles escolares son nocivos para la salud de nuestros hijos. Tal es el caso de materiales como plastilina, crayones, borradores, que podrían atentar contra la salud de nuestros hijos. Yo le había comentado que en el caso de la ciudad de Cuenca, estos recorridos lo habíamos hecho con otras instituciones que nos han apoyado, como el caso del Servicio de Rentas Internas, en el tema de facturación, en el caso del MIPRO, del INE, con el tema de normativa técnica sobre estos productos, y con el Ministerio de Educación, que nos acompañaron a estos recorridos, y el Intendente de Policía. En el caso del Cantón Girón, como lo he señalado, el día de hoy nos acompaña la señora comisaria, la señorita comisaria, y con ella vamos a trabajar en este recorrido que, como lo he señalado, tiene por objetivo principal precautelar los derechos de los consumidores. Mire, si nosotros detectamos obviamente situaciones que podían contravenir la ley, nosotros obviamente que pondremos en conocimiento de las autoridades que deben actuar. Puedo citarle como un ejemplo, nosotros hemos podido constatar en algunos de estos establecimientos que a los padres de familia se les redirecciona a que adquieran los útiles escolares en determinados lugares. Esa situación, por ejemplo, está prohibida y hay quien debe actuar es el Ministerio de Educación. Lo que nosotros hacemos es, si detectamos este tipo de situaciones, informar al Ministerio de Educación, a las autoridades de educación, para que ellas inicien los trámites respectivos, en este caso los procedimientos administrativos, y detecten si es que determinado establecimiento está incumpliendo con esta situación. En ese aspecto yo he coordinado con el Intendente de Policía que cualquiera de estos particulares puedan ser informados directamente aquí a los compañeros de las comisarías y ellos a su vez ponernos en conocimiento. Dos actos delictivos se registraron el miércoles anterior. El uno, en una vivienda en el sector de San Juan de Pambadel, cuando antisociales habrían ingresado en horas de la mañana a una vivienda, de donde se sustrajeron prendas de vestir, joyas y una tablet. Los dueños del inmueble se mostraron preocupados por el accionar de los malhechores que actuaron de día claro.
Lo propio ocurrió en el centro cantonal, donde un desconocido usando artimañas logró engañar a la dueña de un restaurante y hacer que ésta dejara abandonado por unos minutos el local para aprovecharse y llevar el dinero de la caja. El estafador se hizo pasar por ingeniero de los trabajos de regeneración urbana, pues engañó en primer lugar a uno de los trabajadores llevándolo al local y dándole una cola para que comparta con sus compañeros de trabajo. Este acto hizo que la propietaria del lugar crea que en realidad se trataba de alguien confiable. Al ganarse la confianza, el desconocido dijo que quería contratar los servicios de alimentación en el restaurante para 32 personas, pero mientras tanto que le brinde jugos. En ese instante la dueña dejó su puesto y se fue, y aprovechó el antisocial para llevarse el dinero en efectivo. Mucha precaución con personas que hacen de las suyas y engañan a las personas aquí en este centro cantonal. En una visita que realizamos al Hospital de Girón, dialogamos con los usuarios sobre el servicio que en la Casa de Salud se presta. Fue positiva la opinión que tienen varios ciudadanos al respecto. Sin embargo, esperan se mejore la atención en cuanto a la entrega de turnos. También los consultados se pronunciaron con rechazo a una recategorización del hospital y traslado de servicios. Usted, este momento, ¿qué atención es la que está yendo a recibir aquí en el Hospital de Girón? Yo quiero hacerme meter con el doctor Avilés, porque ando un poco mal de colesterol, todo eso. Entonces, como verdaderamente yo siempre estoy aquí, todo, cada que tengo algún problema de enfermedad vengo acá. Yo y mi familia, todos mismos, no solo yo. ¿Cuál es el motivo que viene acá a Girón, a sabiendas de que en Cuenca también existen hospitales públicos y todo? Lo que pasa es que aquí veo que la atención es un poquito más descongestionada, menos cantidad de gente. La atención es muy excelente, para que son unos profesionales muy buenos y con amabilidad me han tratado hasta el momento. O sea, no me puedo quejar, o sea, está excelente. ¿Cuál es la atención que hoy va a solicitar usted aquí? Ahorita estoy solicitando, como es una cirugía para, como es de la vesícula, porque estoy con un problema así. Entonces me están evaluando y todo para ver si es que me realicen la operación. Y eso digo, o sea, la atención ha sido muy buena. Yo vine a hacerme un examen de sangre nomás, así eso, y de ahí tengo la otra semana, voy a tener que venirme a hacer atender nuevamente, pero ya con el examen de sangre. Yo vengo con mis dos hijas a hacer atender odontología, eso es todo, y sí está bien la atención, si no necesito que le atiendan lo mejor, pero pues hasta ahora estoy bien con lo que están atendiendo. Estoy haciéndome curar los dientes y el servicio es excelente, de la mejor calidad, ya que en otros hospitales a veces no se da ese servicio. Aquí el hospital veo que está bien equipado y todo. Y ¿qué ha tenido que hacer para acceder ya a la atención? Nada, yo llego aquí, me paro ahí, me dan el turno y eso es todo lo que hay, no tengo ningún problema. ¿No tiene que madrugar? Hombre, madrugo, pero como cualesquiera, es normal que madrugue a donde sea. ¿A qué hora tuvo que venir? Yo vine a las 5 de la mañana, pero porque quiero venir a esa hora, por ganar tiempo de ahí. Ahora tampoco no es tan madrugada para decir. ¿Ha tenido que sacar turno? ¿Qué le ha parecido el sistema, el proceso para acceder al mismo? Saqué turno, el sistema es rápido, no es complicado, la atención igual, o sea, no se ha hecho complicado, ha sido bastante ágil. ¿A qué hora vino usted? Vine más o menos a las 8 de la mañana. Y en este momento ya estamos evaluándome, me van a hacer ya la ecografía y todo para ver si, o sea, constatar si es que verdad, o sea, la operación y todo para realizarme la operación. Hoy día venía casi a las 8 más y no, la atención es rapidita, los turnos rapidito dan. Ahí es, no es complicado. ¿No fue necesario madrugar? No es necesario madrugar tanto para venir aquí el turno, rapidito lo dan. Sí, mi hija viene a coger turno 4:45, es muy de frío, pero ¿qué podemos hacer? Pues por la necesidad hay que venir. Pero ya con el turno sí le atienden a usted ya luego. Sí, sí le atienden, con el turno está bien ella. Sí, queremos que sigan adelante, que sigan así mismo, porque hasta ahora todo está bien. Eso sí es muy complicado, coger los turnos, ya que toca madrugar bastante, a veces toca estar aquí a las 4 de la mañana, porque ya hay bastante gente afuera, esperando afuera, y estamos en cola ahí para coger los turnos, y
y a veces no se puede coger un turno para hacerse atender más rápido. Y en cuanto ya uno escoge los turnos, luego se pasa directo acá y le atienden de la mejor manera. En cuanto a los turnos, ¿usted recomendaría de que se cambie o se mejore el servicio en ese sentido? Eso sí, que se mejore, porque más pronto los otros que saben dar el turno saben llamar por orden, por el número. Y ahora no hicieron, solo como estaban formados, entonces así estaba dando el turno. Ahora, en sí, el servicio que dan aquí en el hospital, ¿qué le parece? De ahí todo está bien, de los turnos nomás, de en odontología que me estoy atendiendo, no había ningún problema. ¿Usted tiene conocimiento de la recategorización que quieren hacer? ¿En qué consiste y qué servicios darán aquí? No estoy tan enterado, pero lo único que sé es que quieren remover este hospital, o sea, cerrar el hospital, y cosa que nadie de la gente no está de acuerdo con eso. Yo siempre he venido aquí a Girón a hacerme atender, la atención es muy buena, para mí digamos es muy buena. Yo no estaría de acuerdo de que pase el hospital de Girón a Santa Isabel. No, eso yo no estoy de acuerdo, porque como imagínese, si yo tengo que venir de Rumipamba a venir acá y de aquí vuelta a ir a Santa Isabel, está demasiado lejos, yo nunca me he ido para allá, yo siempre me he hecho atender aquí. No fuera bueno eso. Está bien que sea aquí, porque si es la atención mejor donde quieres, escucha que en Girón es buena la atención del todo, en cualquier parte. No, ni hablar. Es que es el único hospital que nos atiende bien y no tengo ni una queja ni nada contra el hospital, entonces todo el mundo creo que está de acuerdo. Las personas entrevistadas y otras que tan solo quisieron dar su opinión fuera de cámaras coinciden que en lugar de intentar retirar servicios del hospital de Girón se debería aumentar, pues creen que hacen falta más médicos para atender la alta demanda que vienen incluso de otros lugares. Conversamos con uno de los médicos sobre su función que presta y esto fue lo que nos respondió. Bueno, aquí tratamos de cumplir con todo lo que son patologías de origen abdominal, por ejemplo, de la vesícula, enfermedades relacionadas con la vesícula, lo que es emergencias en cirugía abdominal, por ejemplo, apéndices, cirugía de hernias, los niños, y todo lo que son las circuncisiones, tumoraciones benignas para hacer biopsias. Es una gama muy amplia la que brindamos aquí en el hospital. En lo que es la cirugía, estamos con lo que es la cirugía laparoscópica, que es una cirugía que está en boga ahora por ser mini invasiva y dar muchos beneficios para el paciente. También se la realiza aquí. ¿Cuántos cirujanos laboran aquí? Al momento laboro solamente yo en lo que es cirugía. ¿Y cuántas cirugías, valga la redundancia, doctor, se practican en promedio que nos podría dar usted? Alrededor de 25 a 30 cirugías mensuales, incluidas todo lo que son cirugías mayores y menores. Mayores estamos hablando cirugías de vesícula, apéndices, hernias. Cirugías menores son todo lo que son lunares, circuncisiones, tumoraciones benignas. Vendría a entrar lo que es cirugía menor, ¿no? Ahora, ¿usted ha podido captar a lo mejor que ese número podría ser mayor? Sí, de hecho últimamente se ha incrementado, porque estamos no solamente atendiendo a los pacientes de aquí de Girón como tal, sino tenemos pacientes de Pasaje, de Machala, bastantes pacientes nos vienen también del sector de Navón y sus alrededores, que vemos que ha subido mucho la demanda con estos pacientes. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Atención propietarios de vehículos. Adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible.
En Girón abrió sus puertas importadora Camide Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Camide Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Y recuerde que Calzado Sebastián, para el regreso a clases, ofrece las mejores marcas de calzado para niñas, para niños, para jóvenes de todas las instituciones educativas de Girón y sus comunidades. También uniformes de diario y también los uniformes deportivos. Visite Calzado Sebastián en la calle Sandes y García Moreno esquina aquí en Girón. Los mejores precios, atención permanente de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 2 de la tarde a 7 de la noche. Sábado también estaremos atendiendo en Calzado Sebastián. Y recuerde que todo está listo para la segunda edición del Campo Traviesa Bomberos Girón 2014 a desarrollarse el 4 de octubre. Serán 8 kilómetros de recorrido por la misma ruta del año pasado. Las inscripciones se abrirán en los próximos días con un cupo límite de 500 participantes, quienes recibirán una camiseta de lujo, una camiseta conmemorativa. Inscríbase a tiempo y reciba la talla que a usted le corresponde. Y por el solo hecho de cruzar la meta en un tiempo máximo de 2 horas, usted puede hacerse acreedor mediante sorteo a una motocicleta completamente nueva, una motocicleta de agencia cortesía de Larán Almacenes. 3 bicicletas semiprofesionales cortesía de Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, cortesía también de la arquitecta Soledad Álvarez y del Sindicato de Choferes Profesionales de Girón. Además, $1,000 en efectivo a ser repartidos entre los participantes, esto cortesía de CESACEL. El costo de inscripción es de $5. Paralelo a este evento, se ha invitado a la municipalidad a participar en el festival, a organizar el festival gastronómico y el concurso del helado de palo. Todo esto va a ser una verdadera fiesta, comida tradicional, el concurso del helado de palo. Y como si fuera poco, también la exhibición de canes amaestrados de la Policía Nacional, acompañados con la inconfundible banda centenaria de músicos del Cantón Girón. No se puede perder este grandioso evento deportivo, artístico y cultural el próximo 4 de octubre. Continuamos con más informaciones. Personal docente que labora en la Unidad Educativa Especial Girón, en la mañana de este lunes, cuando ingresaban a su trabajo, se encontraron con la novedad de que el muro había sido derribado por un vehículo desconocido, que presuntamente se chocó en horas de la madrugada. Piden a la ciudadanía dar pistas que ayuden a identificar a quién causó este daño. Nosotros estábamos llegando con 2 compañeras más a partir de las 8 de la mañana, como todos los días. A lo que voy a entrar, me sorprendo porque encuentro la mitad del muro roto. Me acerco a ver qué pasó y me doy cuenta que hay huellas de un carro que se había dado contra el muro e incluso había derrapado en la calle. Entonces nos asustamos, no sabemos qué pasó, justo pasó un policía, le hicimos saber de la situación y procedimos a llamar a la señora presidenta de Acción Social para comunicarle, porque ella está a cargo también de la institución. También procedimos a llamar a su persona y comunicamos al municipio. Realmente esto ya está saliéndose de los límites de lo, y como usted puede darse cuenta, en este sector es un lugar en donde abundan los borrachitos, en donde los jóvenes, los señores vienen en las noches, toman, se quedan dormidos, no hay nadie quien vea, no hay quien haga nada y nosotros estamos corriendo peligro. Eso está sin protección
y en la noche puede inclusive alguna persona meterse por ahí. Nosotros tenemos acá en la institución cosas de valor, que también si nosotros necesitamos que nos den la seguridad, que nos den viendo cómo arreglar, esas cosas no pueden seguir pasando. O sea, viene una persona irresponsable, deja dañando a la propiedad y se va y nadie sabe nada, nadie hace nada. Por ello yo sí hago un llamado a la ciudadanía a través de su medio, a la policía, que tenga un poquito más de cuidado, que nos vigilen esta zona es demasiado abandonada, no hay quien vea, no hay quien nos diga nada. Y la gente, sí, por favor, que no seamos muy irresponsables. Imagínense en esta situación, sigue la gente manejando alcohólicos, están embriagados, porque yo no creo que una persona que haya estado sin alcohol pueda haber hecho eso. ¿Alguna persona sabe de la situación? ¿Alguna persona conoce quién fue, quién ocasionó este daño? Por favor, ayúdenos, porque esta escuelita es una escuela que no contamos con muchos recursos, es para nuestros niños especiales, y estamos por inaugurar el nuevo año lectivo. Imagínense con lo que nos encontramos. Mire el daño que nos causa, no solo a nosotros, sino también a todos esos niños que vienen con gusto a la escuelita. De alguna persona, por favor, que sepa, háganos saber, ya, bien sea al municipio, acá mismo o a través de su medio también, el hoy. Hoy nos tocó a nosotros, como usted dice, a una institución pública. Bien, las personas pueden decir, no, bien, gracias, no soy yo el afectado, pero ahora nos pasó a nosotros. ¿Quién quita que esta gente irresponsable que sigue transitando en las calles, que siguen conduciendo alcohólicos, borrachos, perdón, pueden también un día de estos hacer lo mismo a la casa, al bien de cualquier persona? Y no solamente a los bienes, pueden atentar con la vida de las personas. Estas personas realmente sí son un peligro en la calle, porque aparte de ser irresponsables, huyen. O sea, están ya manejando con alcohol y dejan haciendo el daño y no por lo menos, dice, reparan este daño, sino hacen el daño y se van, se esconden. Entonces, esto no puede seguir pasando realmente. Damos lectura de inmediato a un artículo de opinión que nos hace llegar el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Titula Participación Ciudadana. Dice: creo que no me equivoco, pero siendo realista puedo decir que es preocupante observar en nuestra población a una ciudadanía desmotivada de participar en las reuniones que convocan sus autoridades y la ausencia de un involucramiento en el conocimiento y por ende en la suma de voluntades para la solución de los problemas que aquejan a nuestra sociedad. Lo mencionado no es nada novedoso y no sorprende a ningún ciudadano. Pero lo interesante del tema es el hecho de buscar los causales que se dieron y se dan para tales actitudes y llegar luego a posibles sugerencias para conseguir que los gironenses se empoderen de lo que se está pasando en el cantón y por ende se conviertan en actores de la participación ciudadana que tanto preconiza el gobierno actual. En efecto, se ha dado y se da una suerte de quemeimportismo ante el accionar de las autoridades debido al incumplimiento de promesas de campaña, a mentiras justificativas, a la presencia repetitiva en los cargos de ciertos personajes, a la falta de liderazgo de muchas de sus autoridades, al incumplimiento del mandato constitucional de una verdadera rendición de cuentas al pueblo y, lo que es más grave, a la creciente frustración de los ciudadanos ante el establecimiento en el estancamiento en el desarrollo de un pueblo que esperó y espera de sus elegidos un trabajo fructífero, efectivo y eficiente, pero que no se dio ni cumplió. Estoy seguro de la existencia de otras causas para la citada desmotivación que cada uno de los ciudadanos podría conocer, pero creo que lo descrito es más que suficiente para dar la razón a la mujer y al hombre de un pueblo que no quiere involucrarse o ser partícipe de la famosa participación ciudadana. Es hora de comenzar a trabajar para cambiar ciertas actitudes pasivas y conformistas de la población. Es hora de involucrar a la población en el trato y solución de los problemas que lo aquejan y es hora de contar con un pueblo que sea partícipe de su destino. Para ello están sus autoridades y ahora más que nunca que está iniciando sus labores un nuevo gobierno local. Esperamos que cumplan con sus ofertas y sobre todo esperamos que se muestren de a poco las acciones y productos prometidos para que la población salga de la desidia y letargo y se involucre de una vez por todas en ser copartícipes y por ende corresponsables del desarrollo de su pueblo. Creemos que la ciudadanía está cansada de esperar y esperar, siendo la oportunidad para que las autoridades motiven a la población a actuar, mostrando el cumplimiento de sus obligaciones en base a
trabajo, liderazgo, voluntad, sinceridad, humildad, gestión e incluso y el justificativo e inclusión y el justificativo del por qué fueron elegidos. Que el pueblo seguro estamos se motivará y sabrá apoyar planes y programas realizables para nuestro querido cantón, pero también será juez implacable ante la inoperancia y la mediocridad. Reiteramos, es un artículo que nos hace llegar el doctor Hugo Lucero Luzuriaga. Regresamos luego de un corte. Lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Recuerde que se dará una recompensa a la persona que haya encontrado un celular extraviado en el sector del laboratorio clínico Girón. Rogamos a la persona que tenga en su poder o haya visto que nos dé información hasta el miércoles en las oficinas de Girón TV. Caso contrario, se procederá a quemar la memoria y este artefacto quedará completamente inútil. Con esto, amigas, amigos televidentes, nos despedimos, no sin antes agradecerles su sintonía y también recordarles que gracias a Cesacel llegamos con esta programación en vivo y directo a todo el mundo. Contrate los servicios de Cesacel en las oficinas de Girón TV. Gracias, buenas noches, hasta la próxima semana. Thank you.